¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al comienzo de una nueva temporada de Pelotas del Litoral. Aquí estamos, arrancando un nuevo año ya con gran expectativa, con la adrenalina que ya en este mes se comienza a sentir cada vez más cerca el comienzo del año para los pilotos y todo lo que tiene que ver con los que hoy vamos a presentar, el Citroën Competición. Estará acompañando en su calendario deportivo al TC del Litoral en el autódromo de la ciudad de Gualeguaychú. Así que estamos aquí con pilotos directivos de Citroën Competición. Bueno, primero para darle la bienvenida, ya iremos presentando, los voy a presentar a Matías Guchazo, a Marcelo Varelo y a Claudio Moretti, que serán nuestros invitados en este primer programa de esta nueva temporada para aclarar un poquito, hablar de Citroën, ¿no? Que va creciendo. Bueno, gracias por recibirnos. Sí, no, gracias a ustedes también por tenernos en cuenta. Bueno, mucho se habló, ¿verdad? La temporada pasada, viste, loco emprendimiento en un principio de Sergio Perroni, que fue acaparando, ¿no? La atención de varios pilotos y bueno, que yo sé que con muchas idas y vueltas Matías termina convirtiéndose en la clase B de la categoría. Sí, tal cual como vos decís, fue muchas idas y vueltas porque, bueno, queríamos que sea clase B de Citroën Competición y de Sergio Litoral quería que sea clase C, pero bueno, aún un acuerdo muy formal, por suerte llegamos a una conclusión que por suerte va en buen camino. Estaban un poquito resistidos en un comienzo, ¿no? Al cambio, digamos, a cambiar en sí toda la categoría, por eso se transformó en la clase B. No sé si resistidos, sino que nosotros lo que queríamos era que prevaleciera nuestra categoría y siempre tuvimos la intención de que cuando ellos quisieran sumarse a como la clase B nuestra, para también ser más fuerte como categoría. No es lo mismo tener una sola clase que tener dos clases. Estás mostrando dos tipos de autos diferentes y tenés más opciones para el piloto que se quiera sumar. Hay mucha diferencia entre el Citroën original y este que se vamos a presentar en esta temporada. La diferencia es que ellos por velocidad sí van a estar más fuertes que nosotros. También seguramente van a engrasar un poco más lo que es carrocería y chasis para soportar el peso del motor y caja. Pero después todo es muy similar. Es un autito que tiene una muy linda velocidad de curva, es muy entretenido a manejar y no es fácil de manejar. Bueno, ¿cómo va a ser el calendario de ustedes, de Citroën? Es exactamente el mismo que el del TC del Litoral. Se va a correr mayormente los primeros días de cada mes. De cada mes. A partir de mayo. A diferencia de ellos, ustedes van a correr, excepto las dos últimas, una fecha por carrera. Sí, exactamente. Nosotros estaríamos jornada simple, cuando ellos hacen doble jornada, y las últimas dos fechas también haríamos nosotros doble jornada, teniendo en cuenta que por ahí los días son un poquito más largos, entonces va a dar mejor los tiempos. Claudio, el tercer Litoral tuvo un auge en las dos últimas temporadas y recuerdo el espectáculo compartido con ustedes que reventó el autódromo. ¿Eso forma parte también de la conversación, del éxito que tuvieron? Sí, por supuesto. Lo que ha hecho Tercer Litoral de hace un tiempo a esta parte es muy bueno y al espectáculo que ellos hacen cuando se suma Citroën Competición se agranda bastante tanto el parque de auto. Es más dinámico el espectáculo, no tenés baches ni nada por el estilo y a la gente le gusta mucho Citroën. Citroën es una categoría que, si bien no tiene una gran velocidad, hace carreras muy peleadas, muy entretenidas y es lo que a la gente le gusta. Sí, incluso de lo que vos me decís, el premio Coronación fue la prueba, ¿no? De lo que fue en Gualeguaychú, la última competencia. Sí, salió muy buen espectáculo y había muchísima gente. Es así. ¿Qué plaza más o menos creen que va a tener la Citroën oficial? Nosotros creemos que de arranque tendremos que tener 12, 13 autos. Es una plaza importante. Sí, teniendo en cuenta el momento económico por el que pasábamos, por ahí en la primera fecha
algún piloto no se suma, hay que tener en cuenta que hay varias licencias, hay un montón de cositas que suman un montón de dinero, que por ahí alguno lo frena, pero creemos que vamos a estar en ese parque. Bueno, Marcelo está bien. Yo, si no tengo mal, te despidieron en la última carrera en Gualeguaychú. Sí. La idea también es no correr más. Uh-huh. Pero bueno, el auto yo lo voy a armar, va a quedar listo para correr. Y estoy esperando la decisión de un amigo, a ver si se va a subir o no. Y si no, me tengo que subir yo. Claro. Porque el auto dejarlo en el taller, no lo quiero dejar. Perfecto. Aparte, le quedo sumando más la categoría. Estamos en marzo. ¿En qué etapa están, digo, los pilotos? ¿Ya hicieron los análisis, las pruebas, las presentaciones que para poder correr? Hicimos, tuvimos que hacer la licencia médica, uh-huh. que vino hace un par de domingos atrás a la municipalidad. Después hay posibilidad de ir a Buenos Aires o quizás vengan de nuevo o a Concepción del Uruguay. Pero por lo que tenemos en cuenta, que dice Claudio, tenemos entre 2 y 13 autos. Y quiero destacar algo, que tenemos 3 pilotos nuevos. Uh-huh. Que se suman a la categoría, tenemos 2 debutantes y uno que retorna de hace tiempo atrás. ¿Quiénes son? Uno es Nicolás Zubillaga, uh-huh. que va a ir con el equipo nuestro, con el auto de Daniel Fernández. Después va Jorge Viera, que con el Citroën. Claro, se pasó. Se pasó también para Citroën. Y el cura Mongui de Urdina Rey, uh-huh. que corría en el tercer Citroën. Horacio Mongui, exactamente. En el auto de Jorge Cruzoni. Y bueno, la verdad que están reincentivados y nosotros también por tener gente nueva, que está bueno porque vamos renovando y bueno, ojalá que sea todo bien. ¿No van a tener la experiencia de, como lo venía haciendo, de recorrer otros circuitos? Digo, Concepción o Paraná, que eso bien, y eso puede cambiar un poco la estrategia. ¿Es un beneficio económico? No creo que cambie demasiado. Ahí puede sumarse algún piloto que por los costos que significaba, más que nada este último año, viajar afuera, por ahí iban intermitentemente algunas carreras. Después el resto es prácticamente igual. Lo que pasa es que nosotros tomamos la decisión porque por ahí los costos de viajar son grandes. Tenemos que recorrer muchos kilómetros y bueno, la propuesta que nos hizo Mariano Peretti estuvo muy buena y por eso nos sumamos a hacer todo el calendario acá. Sí. Tiene sus cosas. Viajar es hermoso, recorrer circuitos, teníamos 4 circuitos y la verdad que es espectacular viajar, correr en circuitos diferentes. Pero lamentablemente los 2 últimos años de Citroën fueron difíciles. Uh-huh. Y creo que la mejor decisión, es la mejor decisión, correr hasta con el sí. ¿Crees, Marcelo, que se va a tornar más pareja la situación? Para el piloto, para los armadores, digo, no tener que viajar, disponer de un pesito más para poner al auto. Sí, eso seguro. Es más, hasta puede llegar a haber más cantidad de publicidades que nos pueden llegar a dar con uh-huh. solo hecho de correr acá. Que no viaja para nada. Era mucho gasto, que ese gasto no lo vamos a tener acá, claro. y se lo podemos poner en la otra carrera o ir comprando otros elementos. Bueno, estamos hablando con integrantes de la Comisión Directiva de Citroën, que están lanzando ya la temporada, la nueva temporada, sumando a la clase B. Hacemos una pausa, quédese con nosotros y ya volvemos para seguir hablando con Claudio Moretti, Marcelo Varelo y nuestro amigo Matías Buchas. Secriar, una fábrica familiar de Gualeguaychú. Trabajos en aluminio, atención personalizada y muy buenos precios. Secriar, Avenida General Artigas, 1900. We'll be right back.
Muy bien, volvemos. Les recuerdo antes de continuar hablando con nuestros invitados en esta noche que usted nos puede ver a través de todas las redes sociales donde está Pilotos del Litoral, que en la provincia estamos en la grilla de más de 50 canales en todas las ciudades de la provincia de Entre Ríos, así que realmente contentos de poder estar una nueva temporada junto ahora Citroën Competición. Bueno, a ver, Matías, ¿te quedó el sabor ahí del sub? Sí, me quedó un sabor amargo porque tuvimos un buen auto, tuvimos mala suerte en una que otra carrera, tuvimos accidente de choque, rotura, y en lo que es particularmente el auto del campeón, llegó en todas, claro, ahí está más allá de que lo bien que anda el auto, pero bueno, la clave es sumar todas las carreras para llegar al título, y hablar de ganar una carrera porque te exige el reglamento, claro. Pero, qué sé yo, a lo último fueron lindas carreras con él, que yo tuve el auto que no tuve ningún problema y bueno, fue peleado. Él hizo mucha diferencia al principio hasta que le restamos al final, pero muy poca posibilidad, llegué a lo último y no me entregué, pero se veía muy difícil, entonces bueno, salió un campeonato que la verdad suma más mal. Bueno, significa una revancha igual. Igual. Y el que tiene que para la revancha, Marcelo, no se puede despedir ahora, en un año que parece que pinta para lindo, Marcelo. Sí, yo, por ejemplo, lo que fue el año pasado, empecé bien, empezamos ganando en Uruguay, y la verdad, trabajé para pelear el campeonato, igual que todo mi equipo, y bueno, después fueron, como dijo Matías recién, gané la segunda, gané la primera, quinto la segunda, y después se me fue, en Paraná me quedé sin freno, en Uruguay el carburador algo le pasó, y esa carrera que no sumás, son letales. Sí. Pero bueno, llegué a la coronación con posibilidades del subcampeonato, y bueno, por poquito. Por poquito. Sí, fue el recuerdo de la última carrera, fue realmente apasionante, impresionante desde todos los puntos de vista, ¿no? Claudio, si Citroën vuelve a casa, vuelve al Autódromo Cerro Bolívar, ¿después de cuántos años de ausencia? ¿Dos consecutivos? ¿Dos, tres? No, tuvimos alguna, o sea, no estuvimos ausentes por claro, totalmente, hemos corrido alguna intercambiada. Claro, definitivamente. Sí, pero como tres años, digamos, que no están instalados sí, aquí. Sí, que no estábamos instalados acá en Bolívar. Sí. ¿Hay secreto? Te pregunto desde tu experiencia de manejo. Y yo el primer año que estoy haciéndolo por completo con un auto que es enteramente nuevo y lo hemos venido mejorando muchísimo. Yo creo que ya para... ¿El campeón alguna vez? El campeón Matías, que te podría llegar a, ¿no? Digo, a decir... ¿Tiene su secreto el manejar en pista un Citroën? Y yo creo que todos sabemos. Pasa que me hace complicado. Claro. Yo creo que la velocidad de curva. Mucha velocidad de curva, porque en el resto aceleramos todo, vamos siempre a fondo y necesitamos mucha velocidad de curva. Si yo quiero competir este año, ¿tengo que comprarme un auto que ya está armado o se consigue algún Citroën para transformarlo en auto de carrera? Te vendo el mío. No, o sea, si se consigue sí, para transformarlo en un auto de carrera, sí, ¿no? Sí, se consigue. Sí, se consigue todo. Pasa que se tarda mucho tiempo, lleva mucho trabajo, lleva mucha plata. Como además ahí, alquilar un auto y... O por ahí compras uno que esté hecho y... Y lo mejorás, o sea... Más que lo mejorada es que cada uno le gusta de una manera el auto. Ah, sí. Por ahí él agarra el auto de Junior y se sube y no le gusta, y Junior demostró ser superior al resto, por algo es merecido campeón, y capaz que Junior se sube al auto Matías y no le gusta y tiene que hacerle. No todos manejan igual, y tienen que ir haciendo esas cuestiones. Sí, la relación auto-piloto es importante también, ¿no? Y sí, uno ya está acostumbrado al auto de uno, le gusta, le va buscando la vuelta, la posición de la butaca, la posición del volante. Y Marcelo, ¿qué falta para definirte? Más allá de la respuesta de tu amigo. No sé, yo... No te noto caído, ¿eh? No te noto caído, no, yo te veo en pista. Lo vamos a hacer volver.
Yo no, en realidad deseo de corazón que él lo pueda correr, porque es como devolverle tanta ayuda durante tantos años. Y en ese caso irías como asistente del auto, acompañándolo. Sí. En realidad tengo dos amigos que se los quiero. En realidad todo el taller se lo quería dar. Una forma de agradecimiento. Pero bueno, lleva un costo mantenerlo. Yo, gracias a Dios, he tenido muchas propagandas durante tantos años que siempre me han marcado y lo he sabido llevar. Pero lleva plata, tiempo de trabajo, ya todo tiene su familia. Uh-huh. Y no sé, me es difícil tomar. Pero el auto quieto no va a estar. Te entiendo, la verdad que te entiendo. Y esto tiene que ver o significaría un poco tu despedida de Citroën. ¿Qué sentimiento te genera? Despedirme de todo, no sé. En general del automovilismo. Es algo que nunca me voy a despedir de eso. Siempre voy a estar o me esquino un kart en una carrera, o también me gustaría crearme un Citroën, tanto un B como un A, me encantaría. Tuve la oportunidad de correr la 1400 también, la de Concordia. Me falta ese cilindro, me falta correr ese. Pero despedirme no me voy a despedir nunca del automovilismo. ¿Y qué sentís que te deja todos estos años en Citroën? Amigos, por toda la provincia. Tengo gente conocida en todos lados, que siempre estoy preguntando por una cosa o por otra. Y eso sobre todo. Y después, sabor amargo también. Son más las amarguras que me agarraron que las alegrías. Esto creo que le ha pasado a la mayoría de la gente. Pero en conclusión, me ha hecho muy feliz correr. Mira qué bien. ¿Es un descargo? ¿Una salida así de momentos de la vida? ¿Subirte un auto y correr? Sí. ¿Sí? Sí. No hago otra cosa que no sea correr. Trabajo para correr. ¿Y Claudio, tu experiencia? Yo creo que fue en el año 2010 que debuté con un auto de Emilio Burgos, que fue el mismo año que debutó el Tarta, en Citroën, que me acuerdo largamos 22, llegamos quinto, nos entusiasmamos lindo, bueno, pues por algunos... 22 siempre, autos. 22. Era un fin de semana que se corría el sábado el pre-coronación, el domingo en coronación. El sábado no sé qué nos pasó, bueno, el domingo terminamos quinto, súper entusiasmado. Después por temas económicos, trabajo y demás, abandoné, después corrí como 5 o 6 carreras con el auto del Tarta y ahí me fui entusiasmando. Y bueno, después un día estando con Julio Ferrari, que es con el que hicimos el auto entero en el taller, hablando un día me dice, vamos a armar uno de ellos me dijo, mira, hay un auto en Goleva y así, bueno, fuimos, lo compramos, lo hicimos entero nuevo, 0 kilómetros de todo, de punta a punta, y corrimos 2 carreras del 2018, que fue más que nada como para sumar un auto más a la teoría, y hicimos el año pasado entero, paramos solamente 2 fechas. Y yo sí tuve la oportunidad de manejar un 6 cilindros. Y cuando vine a Gualeguaychú y vi el tema de los Citroën, me subí medio como diciendo, son lentos, bueno, me subí. Pero cuando me subí y di un par de vueltas en el Citroën, me gustó mucho, me di cuenta que no era tan fácil como yo lo veía desde afuera. Uh-huh. Y bueno, me entusiasmé y cuando nos pusimos a hablar con Julio hicimos el auto y bueno, nos dedicamos a hacer un auto nuevo, nuevo 0 kilómetros el auto. Y bueno, fuimos mejorando carrera a carrera, creemos que este año podemos llegar a tener un lindo año. Y después, como dice el Tarta, te deja un montón de gente conocida. Los momentos vividos, el asadito previo de la noche del sábado, y también es como dice el Tarta, son más las desilusiones más de una vez que las cosas que te ponen contento, pero es una pasión que uno tiene. Sí, sin duda, y relacionando sus dos respuestas y le pregunta a Matías, porque a Matías le te he preguntado cuánto un 6 cilindros, cuánto, pero no deja el Citroën, evidentemente algo tiene el Citroën, Es hermoso. Sí, digo, más allá de la diferencia de costo que pueda haber. Sí. Yo también, como ellos, tuve la posibilidad con Gastón Bentancourt, que corrí una carrera con Tercer Litoral, uh-huh. Gracias a Nico Albornoz también, que me dio una mano. Pero mi categoría de Citroën
hace 10 años que estoy, va a ser 11 este. Yo arranqué en el 2009 y bueno, te digo que quiero la categoría, soy parte de la comisión y nada, me atrapó y acá estamos. ¿Y hay mucha diferencia de aquel comienzo a este presente? En todo, en la categoría global, incluye al piloto también. La categoría en general de mi comienzo, y bueno, ha tenido muchos altos y bajos, es como todo. Creo que casi todas las categorías han tenido buenos momentos y malos. Yo cuando arranqué eran muy buenos momentos, él dice 22 autos, yo corrí esa carrera, era increíble, era hermoso. Después empezó a caer, bueno, después nos mantuvimos. Claro, pues se sostuvo. Sí, se sostuvo por suerte y creo que este año vamos a tratar de reforzarlo lo más posible. Sí, sin duda. En lo global y también en lo personal, porque querrás tener el uno otra vez, ¿no? Sí, ni hablar. Por supuesto que creo que todos corremos para ganar y eso es el automovilismo. Te entiendo hasta ahí, pero digo, esas ganas de aquel comienzo a este son las mismas, es más. O sea, cuando corriste por primera vez y ahora que estás a un mes de subirte al auto, 11 años después. Y mira, tuve años que me bajaron las ganas, cansancio, los malos momentos también del automovilismo te cansa, pero el descanso siempre del verano te aumenta la energía y ahora estamos con ganas. Y tengo una pregunta, ¿te complica ser directivo y piloto a la vez? Y más o menos, no pasa que el día de la carrera vos estás concentrado en lo tuyo y yo particularmente soy el que cobra las inscripciones, más allá que es un ratito y gracias a mis compañeros que son ellos, vienen, me pagan, es un ratito, después cuando se termina la competencia voy y pago lo que corresponde, pero no se complica tanto. No se complica tanto, por eso lo hacemos. Bueno, la última tiene que ver con un mensaje. Estamos a 2 meses, deben estar, bueno, este es el auto de su campeón que vemos de fondo, que ya supongo que en estos días va a volar de acá, irá allá a meterse lo que va a ser preparado, si es que ya no está preparado, ¿o no? No, está muy lejos porque terminó bien el auto. Terminó bien. Digo, ¿qué imaginan que de acá a 2 meses se puede preparar? ¿Y qué se le va a presentar a la gente en mayo? Y lo que sabemos hacer, yo sobrepaso, no hay otra. Yo creo que la gente lo que va a ir a ver es lo que ya está acostumbrada de ver el espectáculo de situaciones de competición, una gran paridad, carreras entretenidas, muchos sobrepasos. En Gualeguaychú por ahí no se dan tantísimos sobrepasos como se daban en otros circuitos donde lo habían nombrado a la categoría como el show del sobrepaso. Por ejemplo, en Concepción del Uruguay eran 8 autos juntos. Acá por ahí no se da tanto, pero igual se dan muy lindas carreras. Claro, pero le da otro sintonía al espectáculo. Sí, como yo te decía hoy, por ahí no se necesita tanta velocidad para dar un buen show. Ajá. O sea, si vos te pones a mirar la carrera de Citroën, va a ser muy entretenida porque seguramente vas a tener 2 o 3 veces un cambio de punta, hay lucha, los autos son, hay un lote muy parejo. Yo creo que la gente se va a divertir y mucho. Marcelo, ¿vos crees que la gente, y con esto es tu última pregunta, va porque le gusta Citroën o porque le gusta el espectáculo? Porque hay gente que va a ver con Ronford, por ejemplo, un Chevrolet. Digo, la gente que va a verlo a ustedes, ¿es porque le gusta el Citroën? Para mí va porque en sí, porque le gusta el automovilismo. Creo que también va a haber un poco de sobrepaso, algún que otro toque. Pero yo creo que va a haber finalmente el espectáculo completo. Sí, más vale, aparte las 4 categorías son muy diferentes y tenés de todos los gustos. Entonces, el amante del automovilismo ve el espectáculo general. Por ahí el amigo tuyo va a verte a vos. Asimismo le gusta el automovilismo y mira las otras carreras. Claro. Pero es eso. Yo creo que van a salir muy lindas carreras en general. Las 4 categorías. De las 4 categorías. Sí, sin duda. Así que bueno, invitamos a la gente a que nos acompañe para que disfruten del fin de semana junto
con TC Litoral y Citroën Competición con las cuatro clases. Realmente les quiero agradecer a Matías, Claudio, Marcelo la paciencia esta noche. Nos tendremos que ir preparando, cada uno lo suyo. Yo ya estoy pensando que tengo cuatro finales para relatar, lo que va a cambiar también todo un poco el panorama, ¿no? Así que... Y va a tener que relatar ocho finales, no cuatro. Claro, sí, no, sí, en realidad son seis. Seis. Claro, seis finales. Pero sí. Yo creo que va a ser un muy buen año para todos. Sí, sí, sí. Se suman a un show. A un propio show suman otro show, ¿no? Lo que bienvenido sea, ¿no? Yo creo que la gente se va a ir muy conforme del autódromo. Sí. Y yo creo que va a salir un buen espectáculo. O sea, Citroën va a poner su granito de arena. Y, o sea, la gente de Citroën siempre se compromete y para las carreras tratamos de sumar lo más se puede. Así que creo que vamos a estar bien. Ahí estaba entonces la palabra de nuestros invitados. Van a sumarse al show de pilotos del litoral, así que muy contentos también nosotros y bueno, esperábamos, queríamos que fueran parte y ya lo son. Así que los invito a quedarse, como cada semana nos va a ver en cada una de nuestras redes sociales, en Roel Producciones, en su página, en YouTube, en Facebook y a través de la provincia, en más, en todos los canales donde Roel tiene su contenido periodístico. Gracias por estar del otro lado. La seguimos la próxima semana. Y yo creo que el deporte es todo. Responsabilidad, salud, obviamente, y perseverancia. Yo creo que uno con el deporte puede llegar a todos lados. Ponete la camiseta de la equidad de género. Ponete la camiseta de la equidad de género. Ponete la camiseta de la equidad. Ponete la camiseta de la equidad de género. Atención, mecánicos y pilotos, llegó a Gualeguaychú JB Racing Parts, todo en repuestos de motor, chasis y accesorios para el auto de carrera, nacionales e importados. Representa en Gualeguaychú Alejandro Alcaraz, teléfono 3446-410961, JB Racing Parts.
20 años en el mercado de Gualeguaychú, brindando seguridad y confianza. Taller Mecánico Escarrom. Descubrí una nueva forma de organizar tus comidas. Más práctico, más cómodo, más barato. La tienda de descuentos, especialista en alimentos congelados. Frioteca. Hacemos simples tus comidas. Pilotos de litoral también va a abarcar la parte del TC del litoral en su clase A, como lo hizo el año pasado, y este año vamos a arrancar este segmento con uno de los campeones, aquel que en su clase A el año pasado llegó a ser bicampeón. Por eso nos acompaña hoy Juan Pablo Dalcol, bienvenido al programa. Bueno, Alejo, buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es una charla tranqui, hablando sobre lo que fue el campeonato que viviste. Que viviste con todo el GB Competición, un equipo que te acompañó a lo largo de toda la temporada, sí. Que finalmente conquistaron un segundo título al hilo, que no es fácil. Es más, cuando me acuerdo en 2018 cuando terminó el campeonato, Gastón decía, llegar a la cima se puede, no es algo imposible, pero lo más difícil es mantenerse, decía. Y un año después ya estamos trabajando en el taller y como orientando a ver qué va para el 19. Sí, tenés autos de punta, ¿no? Eso hay que defenderlo. Y sí, no fue fácil el año, pero ahora tampoco va a ser fácil mantener el nivel de los autos que hay, es muy bueno, y mantener los nuestros no va a ser fácil. Ahora está más difícil todavía mantenerse para este año, pero ¿cómo te agarra el 2020 viendo hacia atrás? No, la verdad que creo que de entre el 2019 y el 2020 yo tengo más fe en el equipo, en mí, en el equipo y en el auto que lo que fue para el 2019. Es decir, entre el 2018 y el 2019 no estaban tan seguros, ahora vas con otra cabeza. Sí, capaz que es tranquilidad también, no sé. Por ahí cuando logramos el campeonato del 2018 pensamos que el 2019... por supuesto que desde que arranca el campeonato nosotros la idea es siempre, el que calculo que a todos los que corren, es de lograr el campeonato, ¿no? Pero pensamos que iba a ser muy difícil, no fue fácil, lógico, fue un campeonato que durante todo el año fue muy peleado, pero bueno, gracias a Dios y al trabajo del equipo, las últimas fechas nosotros logramos tener un auto muy contundente y por eso es lo que te digo, que veo que el 2020 va a ser un año muy bueno también para el equipo. Cuando estábamos promediando la mitad del año, estábamos haciendo el programa radial y me acuerdo que hablaba acerca de ojo con Juan Pablo, que se viene calladito, silencioso y por lo bajo, haciendo podio, metiendo tercer puesto, segundo puesto. Tú habías ya tenido tu fecha ganada en la cuarta. ¿Cómo lo vivías vos? ¿Pensabas que todavía tenías chance? ¿O tratabas de ver lo mejor que pudiera fecha a fecha y no se piensa en el campeonato hasta la mitad del año?
No, nosotros corremos pensando en el campeonato desde el principio. Siempre estuvo la mira en la victoria. Sí, siempre. Por ahí tuvimos complicado la mitad del año porque Juan Manuel y Juan Augusto tenían un auto que nos hacían un segundo y nosotros no podíamos bajar ese segundo. Y también subestimamos mucho nosotros en el arranque porque por ahí mezquinábamos trabajo o yo no tenía trabajo, tenía que viajar, por ejemplo, y no íbamos a probar los días sábados. Eso lo hicimos una fecha y nos fue muy mal ese domingo. Así que bueno, ahí fue como que se intentó cambiar. Se hizo mucho trabajo en el auto. Se mandó el motor que venía como de 6 o 7 carreras que veníamos corriendo con el mismo. Se mandó, se hizo un repaso, se cambió aro, se hizo todo nuevo. Y yo creo que ahí el auto empezó a estar competitivo y bueno, y se nos vino de nuevo la idea de pelearlo hasta el final del campeonato. Sí, coincidió también con una segunda mitad del año que fue bastante complicada para el JF Racing, que Juan Farabello tenía que estar muy atento a problemas que tenían los otros, tuvo que entregarle el auto también a Soldá para que pudiera correr porque se le había roto a Soldá, y Ronconi que en una otra carrera siempre tenía algún problema o con la caja o con el motor, con algo, no se encontraba. Pregunta difícil. ¿Ganaste o perdieron? Y mirá, es complicado. Yo creo que es un poco de cada cosa. Nosotros tuvimos el auto, por ahí no era rápido el auto, pero el auto llegaba. Creo que hicimos 10 podios de todas las carreras y eso fue sin duda lo que nos logró... la estabilidad, claro. Claro, las únicas dos carreras que no estuvimos ahí fue porque el auto se rompió. En una se rompió el piñón, el diferencial, antes de largar, largando segundo o tercero, no recuerdo. Y la otra, en la primera vuelta habíamos quedado primero y se rompe la caja y tuvimos que correr la carrera entera en cuarta. Pero si no, el auto, carrera a carrera, no estaba para ganar, pero el auto segundo, tercero, llegábamos todas las carreras, lo que nos permitía. ¿Y del principio al final el auto mejoró o vos simplemente mantuviste la estabilidad y...? No, nosotros estamos... ¿Fue el mismo auto el del principio que el del final? No, se trabajó mucho en lo que fue, más que nada para las últimas dos fechas. Bajamos un segundo y medio del tiempo que hacíamos. Eso fue por el trabajo que se hizo, ¿no? Gastón desarmó el auto completo, se repasó completo, fuimos al sábado y era el auto con el que habíamos terminado el 2018, que era un auto muy contundente. Así que bueno, ¿no? El motor sí fue el mismo toda la fecha, desde la primera hasta la última. Lo que se logró mejorar mucho fue el chasis, sí. Eso lo... Lo que sí, Juan Pablo de Alcohol le salió un pre-coronación a Mercedes. Exactamente, le va a dar cierta tranquilidad en los puntos a Juan Pablo en el premio coronación. No define todavía, pero va a quedar muy cerca. Ahí están, señores, las máquinas para cumplir el último paso a la salida del curvón de este premio pre-coronación. Soldá también festeja, va a terminar segundo y suma buenos puntos para el subcampeonato. Ahí va a ganar de Alcohol, va a ganar, ganó de Alcohol, segundo Federico Soldá, aquí viene el tercero Licho Romero y Ariel Delgado. Pudimos lograr la victoria y largar ahora la segunda final con una ventaja más tranquilizante para correr. También aprovechando lo que le pasó a Juan Augusto. Sí, después del pescar vi que se había relegado, no sé qué le pasó. Así que bueno, ahí se me vino Gatica, yo iba a intentar ganar la carrera igual, pues son 5 puntos. Así que bueno, lo pudimos lograr. Hubo momentos, como bien contabas, el tema del piñón cuando se te rompió, que te dejó afuera, el tema de la largada en la anteúltima jornada, doble jornada que se vive dentro del TC del Litoral, fecha 9 y 10, te dejó afuera también en otra que largaste y en la primera vuelta ya quedaste afuera, que se te quedó trabado la caja. Sí. ¿Pensaste que perdías, que lo perdías el campeonato? ¿Cómo se vive eso? Porque honestamente yo nunca corrí en una carrera así.
Creo que fue, no me acuerdo si fue cuando se me rompió el piñón o cuando se rompe la caja, que Juan Manuel venía andando muy fuerte, no había posibilidad de ganarle. Y bueno, ya pensamos que, o sea, mucho nosotros para trabajar en el auto no veíamos, porque creíamos que habíamos llegado a, teníamos un auto parejo y no sabíamos dónde trabajar para bajar ese segundo que él nos hacía. Y bueno, me acuerdo clarito que fue que había terminado el fin de semana, creo que él había ganado las dos carreras, nosotros nos habíamos quedado en una y habíamos quedado medio, o había quedado él puntero o a muy poco. Y bueno, ahí fue lo que te digo, que él, para nosotros era el favorito él, y fue cuando nos enteramos que él lo excluyen en técnica, y fue como que eso nos reanimó y dijimos, bueno, esta vamos a aprovechar, por decirlo de una manera, esto, vamos a hacer el auto entero, vamos a repasar entero y vamos a ver si podemos lograr tener el auto que tuvimos siempre. Teniendo en cuenta esto que estás contando, que vemos que hay del otro lado también en tu competidor más directo, como es Juan Farabelo o Juan Augusto Ronconi, que fueron los que el año pasado te hicieron sombra al campeonato, ¿cómo vos decís que estás más entusiasmado para este? Juan va a estar concentrado en su auto esta vez, o sea, tiene la mirada fija en el campeonato, sí, también sí. Él. Juan Augusto Ronconi también se quedó con las ganas, quedó en su campeonato que lo dejó con un pequeño sabor amargo. ¿Qué es el plus que crees que tenés en esta época que te deja más confiado que cuando arrancaste el año pasado? Claro, no, yo creo que debe ser algo personal. La tranquilidad que yo tengo para correr este año, no es lo mismo correr con presión a correr distendido, de disfrutar la carrera, que vos sabés que tenés un equipo y un auto que son rápidos y que son buenos y que no se te rompe, que es confiable. Y aparte, nosotros tenemos cambios para hacerle al auto, que no los hemos hecho por cuestión económica y de tiempo, que ahora se están haciendo esos trabajos, son trabajos en el tren trasero y en el tren delantero, que sabemos que tiene que el auto que tiene que mejorar. Bien, bueno, entonces prometedor es lo que se viene este campeonato, donde vamos a tener también una renovación de rostros, vamos a tener algunas caras nuevas que van a estar compitiendo. ¿Cómo ves el TC del Litoral hoy en día? Que estamos cumpliendo 41 años con la categoría, atravesando esta fecha de aniversario 41. Y bueno, el año pasado fue muy bueno. ¿Cómo esperás que sea este? Porque siempre se mencionaba también, el tema es mantener. La parte está difícil de estabilizar. No, yo creo que este año va a ser mejor que el pasado. Por lo que voy a decir, primero el nivel de piloto que hubo en el año pasado, 2019, y a eso sumarle los que se suman, por ejemplo Martín Fiorotto, que dicen que va a correr, ese auto va a andar, va a ser uno más que va a estar en la disputa. Así que si se puede sumar alguno más, Nico Albornoz, por ejemplo, que pueda llegar a estar ahí en la punta, o no sé, alguno de los otros autos que corran, de los autos de Juan Manuel, yo creo que desde la primera hasta la última carrera va a estar el para alquilar el balcón, como quien dice. Encima ahora se vienen los binomios, que próximamente vamos a estar adelantando de qué se trata eso. Puede que haga aparecer algunos rostros que tampoco habían quedado medio escondidos, pueden volver a aparecer también. Sí, la verdad que sí, es una propuesta. No sé cómo se maneja eso. Porque nunca la semana que viene lo largamos. No leí un reglamento. Lo están armando. Pero yo creo que tiene que funcionar muy bien, porque alguna carrera, no sé, uno no llega con el presupuesto, yo te doy el auto a vos, y eso puede incentivar a que también gente que en Buenos Aires que se corre de esta manera con binomio, que se acerquen a la categoría. Vamos a la parte detrás de escena. ¿Cómo vivió por esas carreras donde te quedabas afuera, donde no se lograba el primero o el segundo puesto y terminabas tercero con ganas de más? ¿Cómo vivía Gastón Bentancor esas cosas? ¿Es un hombre que se enoja, que se calienta y te patea todo? ¿Cómo es la vida detrás de...? No, Gastón es muy tranquilo, es tranquilo. Si se enoja, sí, se pone complicado, porque es calentón. Pero por esas cosas no se enoja, se angustia como nos angustiábamos nosotros, y también la desazón
de tener todo y que te falte ese poquito, que es un segundo. Que ¿Hubo fechas que fueron, por decir una, en la que tuvieron un toque Ronconi con Albornoz, que forma parte del GB Competición, y que vos habías quedado afuera también dentro de la carrera? Deben haber sido jornadas en las que colgamos la toalla a veces, porque esa sensación debe estar. Sí, mirá, la única parte del año que empezamos a colgar la toalla fue cuando se rompe el piñón, que vinimos a la ciudad a buscar para arreglar el auto, y no llegábamos para alargar la segunda carrera, que me acuerdo que pedimos el tiempo que nos den un rato más para tratar de arreglar el auto y no lo conseguimos, por cuestiones de horario, no sé por qué. Y bueno, y no, creo que hubo uno de los accidentes con Luli, Ponte y Carmody, y eso, uno de los accidentes fuertes, que bueno, que se prolongó el horario y nos permitió poder largar, pero yo creo que si esa carrera nosotros no podíamos largar, hoy no estaríamos corriendo. Hubo una que fue, yo estaba parado filmando, me acuerdo, que estabas por largar y viene corriendo Gastón Rébora desesperado, paralo. Ah, se veía una goma. Desesperados acomodaron el neumático, acomodaron el problema que tenían ahí adelante, a las corridas, saliste, eras el último en engrillar y encima ganaste esa carrera. Bueno, no me acuerdo bien el resultado, pero sí me acuerdo de una que salíamos y no sé si sí había quedado mal calzada la cubierta delantera, yo no me había dado cuenta. Por ahí me iba a dar cuenta cuando agarre velocidad que el auto iba a vibrar. Sí, te vas a dar cuenta. Y así que bueno, si es así, si no hubiese sido por ahí por él, no sé si cómo hubiese terminado eso. Intenta ahora, Fravelo le abre, se lo muestra el auto por izquierda, pero no pasa nada. Mirá cómo llegan del tercero al quinto, pisando la tierra, levantando tierra, pero siguen todos en carrera. Se le pone a la par Fravelo, no le da, señores. Ahí está Juan Pablo de Alcohol, que quiere ganar a lo campeón. Va a ganar a lo campeón, parece Juan Pablo. Ahí viene el uno, que retuvo. Ahí está, saliendo de la zona mixta. Ingresa recta principal, se ha próxima Fravelo, va a ganar y es campeón del gol, ganó y es campeón. Así terminaron, señores. Juan Pablo de Alcohol es campeón otra vez de la clase A del TC del Litoral. Sensaciones que te quedaron al terminar el campeonato, ¿hubo un desahogo, hubo una alegría extra? ¿Qué fue lo que sentiste internamente? ¿Fue una victoria por algo más que el simple campeonato? No, mirá, ¿qué estaba en juego en el campeonato para vos? El honor estaba en juego. Este año fue muy, muy complicado entre, bueno, ya todos saben, entre un equipo y otro, y quién es el mejor y quién... Yo creo que eso fue un desahogo, más que nada no cuando termina el campeonato, sino yo sentí mucho desahogo cuando ganamos del último fin de semana, cuando ganamos la primera carrera y yo sabía el auto que tenía y cómo estaba el campeonato y cómo estaba mi contrincante directo, que era Juan Augusto. Así que yo ya ahí ya sentí un desahogo muy grande y felicidad, sí. ¿Te acordás el momento en el que dijiste, ya está, salí campeón? Sí. En pista. Sí, me acuerdo, porque creo que llegamos con 3 puntos de diferencia y bueno, ya Juan Augusto tuvo problemas en la primer final y nosotros ganamos, lo que nos permitió largar la segunda mucho más cómodo y tranquilo. O sea que en sí, en tu cabeza se jugaba el campeonato en la anteúltima, en la recoronación. Sí, depende cómo se... Por ahí si hubiese ganado yo y segundo él o viceversa, no. Pero al él tener problemas en la primera y no llegar y nosotros haber ganado, ya era mucho la diferencia que le hacíamos en el campeonato, a pesar de que la otra jornada era puntaje y medio, nosotros largábamos primero también, porque habíamos clasificado los 2 primeros, y la cabeza ya estaba mucho más fría y mucho más decidida y en buscar eso.
pero el momento en que yo me doy cuenta que era campeón es cuando venía segundo, venía ganando Juan Farabello y me avisan que Juan Augusto se había quedado, ahí ya era campeón sí o sí, que me acuerdo patente que les dije que bueno, que entonces íbamos, que ya que éramos campeones ahora íbamos a ganar la carrera y fui a... Por ahí venía cuidando el auto, yo segundo ya me sobraba. Y me acuerdo que cuando me dicen, le digo, bueno, entonces esta carrera la vamos a ganar. Con el competidor directo afuera, ahora vamos con más. Vamos a ganarla como sea, vamos a tratar de ganarla. Y creo que, no sé, algún problema, me acuerdo clarito que ha tenido Juan Manuel, porque entramos a la recta y él como que se quedó, no sé si no habrá entrado un cambio o algo, y ahí fue que lo pasamos y ya hasta la victoria. Última parte del programa, quisiera hablar acerca de lo que es la trayectoria en tu historia. Este es el tercer campeonato, tuviste también en 2012. ¿Qué diferencias notás en la categoría, en vos mismo? ¿Qué clase de Juan Pablo de Alcohol era el que ganó en 2012 y qué clase de Juan Pablo de Alcohol es el que encamina ahora el tricampeonato al cual apuntás? Y mirá, ha pasado mucho. Por ahí en el 2012... yo era chico, tenía otras cosas en la cabeza y ahora estos años, por ejemplo, yo estoy en una carrera y a veces estoy con la mente en otra cosa, no sé si a todos les pasará, pero tenés problemas en tu vida que te afectan, que en 2012 no me afectaban o me pasaban por un costado, no significaba nada, pero bueno, eso por ahí... Por eso también es que seguimos corriendo, porque es el único hobby que tenemos, que es donde con mi papá despejamos la cabeza, son los fines de semana de carrera, por eso no dejamos de correr, nunca, a pesar del problema que tuvimos en el trabajo, cuando, bueno, ese domingo que se prendió fuego todo. Si seguimos fue por esto, y bueno, y después, ni hablar que conductivamente, yo creo que en todos estos años, del 2012 a la fecha, he agarrado mucho experiencia para pelear una posición, para poner a punto el auto, para cualquier cosa que hoy en día se reflejan. Bueno, tenés un minutito para decirle a los televidentes qué es lo que van a ver el 3 de mayo cuando arranque el campeonato. No, yo creo que la gente ha visto, porque ya el 2019 fue excelente y la gente lo ve y nos acompaña, y estaría bueno que más gente se sume, teniendo en cuenta más este año que vamos a estar acompañados de Citroën y la clase B de Citroën, que bueno, que vayan, que van a tener buenos espectáculos y no hay mucho más, está a la vista lo que es la categoría. Gracias, Juan Pablo. No, gracias a vos, y bueno, agradecerle como siempre a todo el equipo, a Tapia por el motor, que ya está trabajando él en el motor para el año que viene, a Gastón... Se quedó contento, Luis. Sí, Luis estuvo contento y se desahogó también, porque acá hay puterío y en Buenos Aires también. Puterío, sí. Así que bueno, sí, no, pero bueno, a Luis por el motor, siempre desde que estoy corriendo con estos motores 6 cilindros, él me ha hecho siempre el motor, nunca hemos tenido un problema. Si se ha roto por cosas que él no tiene nada que ver con él, porque se rompe. Después el auto es 100% confiable y 100% rápido. Ni hablar Gastón, lo mismo con el chasis. Gastón es incansable, trabaja y trabaja y trabaja y nunca se da por vencido. No tiene un techo. Bueno, mi papá, que de los 9 años que yo corro, que está siempre atrás, nos hemos peleado 20 veces por esto y nos vamos a seguir peleando. Pero yo creo que ya es una forma de pasar la carrera, que nos enojamos el viernes y se nos pasa el domingo después que termina. Es un ritual. Y bueno, y después a toda mi familia, a mi mujer que me apoya, aunque no le gusta, pero ella me apoya igual. Ahora este año va a estar mi hijo, que ya creo en cualquier momento va a caminar, así que lo voy a tener ahí acompañándome. A mi vieja que me sigue y bueno, después a todas las publicidades que son las que hacen el gran esfuerzo. Río Uruguay Seguro, a ESCO, a Grotear Madera, a Estudio Contable Gerardo Ross, El Verde SRL y Río Gualeguaychú Viaje, que son los que carrera a carrera apoyan el proyecto.